La presencia de los policías en los costados donde estaban ubicados los centros de acopio para recaudar ayuda para los presos políticos y excarcelado no fue un obstáculo para que los nicaragüenses mostraran su respaldo a la lucha cívica. A pesar del asedio policial, ha sido exitoso porque han sido muchas las familias que se han sumado a este hablatón pro liberación de los presos políticos y ha sido bastante exitoso porque ha sido bastante lo que se ha recolectado para poder llevarle un poquito a cada uno de nuestros hermanos. Una vez que ya tengamos todo, ¿verdad?, vamos a hacer los paquetes y nosotros mismos lo haremos llegar a los familiares de excarcelados, de los presos políticos y a los excarcelados que tenemos y a las madres de los héroes también se les hará llegar su paquete. De esa manera vamos a estar haciendo la distribución. Medicamentos, grano básico y ropa fueron algunas donaciones que las familias nicaragüenses llevaron a los centros de acopio. Los organizadores condenaron la postura del gobierno de mantener las iglesias asediadas. Ha sido positivo porque una vez más se muestra la simpatía que tienen los nicaragüenses hacia los excarcelados y los presos políticos y hacia esta lucha que ha sido pacífica y ha sido una lucha cívica en medio de esta dictadura tan sanguinaria y cruel. Sabemos pues la necesidad de cada uno de los presos políticos y de los excarcelados. Una vez más, el gobierno está demostrando un crimen más a su extensa cadena de currículos que tiene, que es no dejar en paz al pueblo de Nicaragua, no dejar en paz sobre todo a los excarcelados y presos políticos. Lo que nosotros queremos es que se nos dé la libertad. Que es el punto de acopio que tenemos nosotros para los azul y blanco, y la idea es por lo menos llevar un bocado a la familia que tiene demasiados problemas, tienen a su marido o a su hijo preso, están desempleados. Y yo pienso que lo correcto es que si tenemos para comer tres, pues que coman cuatro. Pues, y los nicaragüenses estamos acostumbrados a dar sin esperar recibir. En el sector Reparto San Juan, cerca del acopio ubicado en la iglesia Santa Marta, la policía quería impedir la entrada a la autoconvocada Flor Ramírez. Un grupo y traemos un aporte y ellos están reteniéndonos. ¿Cuánto tiempo tiene estar aquí, doña Flor? ¿Cuánto tiempo tiene estar acá? Tengo rato de estar en este lugar, no me dejan pasar, no quieren. Que no pase, que no tengo derecho a pasar. Y entonces yo digo, ¿por qué si las calles dicen ellos que está normal la circulación en Managua, por qué no me dejan circular? Las calles son del pueblo, verdaderamente del pueblo, no es de la Policía Nacional. Noticias 12, Armando Amaya.